Sí, muchas gracias, Giovanni. Esto es una iniciativa que sale del grupo de trabajo, del grupo de del colectivo Gestores de Cambio, un grupo de profesionales que tomamos la iniciativa de enfocarnos con los niños para empezar a mirar cuál es el Yumbo que queremos, cuál es el Yumbo que soñamos y cuál es la visión que tienen los niños con nuestro municipio. Este ejercicio lo hicimos en el barrio Las Américas, un ejercicio que dio como resultado este trabajo. Entonces aquí podemos observar un poco de qué es lo que quieren los niños en su barrio. Esto también estuvo acompañado de unos mensajes, de unas postales que hicieron los niños, de unos mensajes escritos, y esto nos ayuda muchísimo para empezar a organizar y a proyectar un plan de desarrollo en nuestro municipio. Ubiquemos a nuestros televidentes sobre este sitio, más o menos geográficamente, ¿en qué parte de Las Américas queda? Bueno, el sector es un predio que se adquiere gracias a una donación de la empresa Argos. El predio queda al fondo del polideportivo de Argos, sí, por la primera entrada del barrio de Las Américas, yendo del centro de Yumbo para Cali, por esa primera entrada al fondo queda este predio. Entonces ahí podemos observar varios aportes que nos hacen los niños. Ellos nos hablan de un espacio para la cultura, la capacitación, para las artes lúdicas, que lo tenemos allá en un rinconcito. Nos hablan de un gimnasio al aire libre para los jóvenes, juegos infantiles para los niños, la cancha. Hacen mucho énfasis en lo que es la iluminación, en poner unas cámaras de seguridad en el barrio. Y algo que causa mucha curiosidad en los niños es tener la posibilidad de un transporte que los lleve a ellos hasta el polideportivo y transporte seguro en toda la vía principal de nuestro municipio. Entonces también bastante arborización, bastante zona verde, también resalta mucho su escuela y sus viviendas pintaditas, quieren ver las fachadas de sus casas pintadas. Dentro de, digamos que de esa relación que usted ha podido encontrar con los niños, porque vemos, inclusive uno llega aquí a la sede, ve mucho dibujo de niños, ve mucho niño aquí, hemos tenido la oportunidad de estar con usted cuando ha compartido en algunos escenarios con estos niños. De lo que usted ha podido plasmar en ese diálogo que ellos le han manifestado, ¿usted qué podría resaltar? Aparte de que veo que están muy bien centraditos en lo que es la problemática, en este caso, del barrio Las Américas. Mira que es algo muy bonito, y es que los niños, en medio de su inocencia, ellos ven a su barrio como lo mejor. Ese es su entorno. Pero ellos sí tienen un sueño, y es de verlo mucho más verde. Pero ahí es donde tienen su escuela, resaltan mucho eso, y donde están sus amiguitos. Entonces es un entorno que a ellos todavía están limpios, por así decirlo, en donde ellos lo que hacen es soñar, y soñar con algo bonito, sobre todo para su barrio. Hacen mucho énfasis en la amistad y en sus amiguitos, que ese es el barrio que ellos quieren, porque ahí es donde están sus amigos, ahí es donde está la profesora, ahí es donde está el colegio y ahí es donde ellos pueden jugar. Hay dos aspectos, ¿no? Se habla ahí, estamos viendo aquí en la maqueta, mucha recreación, pero a nivel de estudio, ¿qué punto que antes han manifestado y usted qué ha pensado, qué ha vislumbrado para estos jovencitos que son el futuro del municipio? Claro, nosotros tenemos un espacio que se llama Espacios para la Vida. Es un programa que tenemos dentro de nuestra propuesta que se llama Espacios para la Vida. Estos espacios prácticamente consisten en esto, y este es un modelo, es un primer prototipo que nosotros estamos haciendo, con el que nosotros queremos implementar esta misma metodología, implementarla en todos los barrios una vez estemos en el gobierno, ¿sí? Y es que a partir de los jóvenes y de los niños nosotros empecemos a construir y a diseñar estos espacios para la vida. Espacios para la vida, ¿por qué? Porque ahí es donde debe confluir, debe llegar, deben ser incluyentes todas las generaciones, desde los niños hasta los adultos, y todas las actividades deportivas, educativas, lúdicas, recreativas, culturales. Entonces, este trabajo que es hecho por niños, ya nosotros lo tenemos ya plasmado
en un esquema, ya en un render, ya con los profesionales, los arquitectos que nos apoyan y nos acompañan en este proceso, ya ellos le dieron la técnica, por así decirlo, y ya lo acondicionaron y lo adoptaron y lo adaptaron a nuestro programa de gobierno para ya mostrar cómo quedaría en un futuro estos espacios que cada uno de nuestros barrios tienen. Digamos que usted ya ha interpretado ese lenguaje y esas necesidades de los niños. ¿Considera que es viable que se pueda llevar a cabo y que de todas maneras usted está creando una manera diferente de hacer política? Y no es que los mayores toman decisiones, sino que, por ejemplo, en tu caso, te apoyas en la imaginación de los niños y toman decisiones. Claro que es viable, es viable, no es una locura, sí son sueños, pero es muy viable. Además que, pues, los niños, nosotros por lo regular creemos que somos los que debemos enseñarle a los niños, y yo creo que por el contrario, antes los niños nos enseñan a nosotros. Con esa nobleza, con esa tranquilidad, con toda esa imaginación, con toda esa creatividad, ellos son los que nos están enseñando a nosotros, y para ellos no hay barreras, no hay límites, no hay colores, no hay raza, no hay nada, no hay distinción de nada. Ellos simplemente lo que quieren es divertirse, ser felices, estar en un espacio agradable, y es algo que tenemos nosotros en nuestro programa, es volver a Yumbo a recuperarle esa sensación de bienestar que en alguna época se tuvo. Es que nosotros tengamos una sensación de bienestar. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando nosotros tenemos una buena sensación de bienestar, nosotros no nos queremos ir de Yumbo, no nos queremos ir de nuestras casas, no queremos estar por ahí parados en las esquinas, no queremos estar por ahí pensando otras cosas. Si nosotros en nuestras casas, en nuestros parques, en nuestra cuadra, tenemos sensación de bienestar, no vamos a querer hacerle daño a nuestro municipio. Con estos espacios consideramos que una muy buena estrategia para lograr esa sensación de bienestar es un término que queremos adoptar en el desarrollo urbano del municipio. Queremos que Yumbo sea una ciudad, pero una ciudad agradable, una ciudad verde, una ciudad limpia, una ciudad organizada. Decía yo, doctor Gerardo, que observaba todos estos letreros plasmados aquí sobre este muro y veo mucho mensaje, escrito por los niños: eres generoso, grandioso, genial, bueno, y una serie de mensajes. De pronto, de todos estos mensajes, ¿cuál es el que usted siente que le ha llegado más de todo lo que han escrito estos niños aquí? A mí me impresiona mucho cuando los niños dicen que soy generoso, ¿sí? Y es que, y uno a veces dice, no, pero es que no hemos hecho nada. Pero para ellos simplemente el hecho de hacer presencia, de tenerlos en cuenta, de estar con ellos y dedicarles un tiempo y de hacerlos sentir importantes, que ellos son parte de esta decisión, entonces lo consideran a uno así, ¿sí? Generoso. Lo acepto con mucha humildad y de eso se trata. El Club Super G que tenemos con los niños es eso, es recuperar valores, recuperar principios. Tenemos una cartilla, no sé si ya la vieron, una cartilla que diseñamos, y en la que está Super G, una iniciativa de una niña también muy interesante aquí en el municipio, Stephanie. Ella fue la que nos diseñó este cómic, y a través de este cómic pues estamos enseñándole a los niños valores, enseñándole a los niños comportamiento, y el tema de ser super G es de ser super genial, super generoso, super grandioso, que no es necesario tener grandes músculos para ser un superhéroe, sino que es con un buen comportamiento, con ser un buen niño, respetar la familia, ser un buen ciudadano, con eso nosotros ya somos superhéroes. A los jovencitos y a las jovencitas, que quieran mucho a sus padres, que si sus padres les dicen algo es porque han vivido un poco más, porque tienen experiencia, porque quieren lo mejor para ustedes, no es por molestarlos ni por incomodarlos, sino es porque ya hay un poco más años ahí de vida. Muchas gracias a ustedes, al canal, a todos ustedes por ser tan queridos con esta propuesta, y de corazón nosotros estamos trabajando fuertemente, más que por un tema electoral, es por un programa y una propuesta muy seria y muy responsable
que parte de lo que nosotros consideramos el cimiento de nuestra sociedad, que son los niños.